Vemos esta manifestación, esta marcha hoy, los choferes, los comerciantes de aquí de San Luis que han salido, los transportistas. ¿A qué se debe? El Frente Amplio de Lucha Popular Falvo está calentando el brazo hacia la huelga general. Es inminente. La huelga general no la tiene ni guardia ni policía. El Falvo está reclamando aquí, del doctor Flera, que entendemos que no ha hecho nada por San Luis, que debe de renunciar. La incapacidad del doctor Valera no ha podido resolver los problemas básicos de la comunidad de San Luis. Los barrios están abandonados, las calles fueron destruidas en convenio con él y las CAA. Y este barrazo manejando suma millonaria no ha dado respuesta. Encima de eso, tenemos un brote de cólera que Salud Pública no ha dado respuesta. Estamos reclamando también que se, oye, que el rechazo a 16 horas de apagones, que no es posible que el pueblo amanezca oscuro, donde no hay, hay una inseguridad tremenda. Con represión, la protesta no la para nadie. Los sangrientos 12 años del doctor Balaguer, eso es cosa del pasado. Para la calle, el pueblo que queme goma, que se desahogue. Mira, cada una de mis imágenes cuando tú vayas a editarme la voz. ¡Gracias!
sindicato de aquí de San Luis. ¿A qué se trata esta protesta? Se trata. Esta protesta se trata por los diferentes maltratos que he visto sistemáticamente de las autoridades hacia la comunidad de San Luis. Por ejemplo. Ejemplo. Bueno, si te vas a la casita y encuentras un badén que tiene 5 años y las autoridades no lo resuelven, y es imposible de las unidades de nuestra asociación transitar por ahí. Si usted va a la entrada de Checo, es imposible transitar por ahí. Si usted viene a la calle principal de San Luis, el director de la caja hizo un trabajo, no resolvió el problema del agua, no lo dejó nuestra calle destrozada y no resolvió el problema, y más en los barrios de daño. Si vemos en la salud pública, vemos que en Cortebolo han muerto 3 personas de cólera y no hemos visto una autoridad para resolver ese problema en esa empobrecida barriada.